bienvenidos. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vamos a dar inicio con el acto de presentación y apertura de la licitación pública nacional número LO-0090-00980-E88-2019, correspondiente a la elaboración de estudios y proyecto ejecutivo del puente Chilis 2, ubicado en el kilómetro 40+160 del camino San José del sitio Valle del Rosario, en el municipio de Satebó, y elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo del puente La Concepción en el kilómetro 1+220 del camino ramal a Concepción en el municipio de Gran Morelos en el estado de Chihuahua. Bienvenidos también a nombre del ingeniero Julio César Huerta Flores, director general del Centro SCT Chihuahua, y a continuación le voy a pedir a mis compañeros que nos hagan favor de presentarse. Buenos días, Armando Luna Muñoz, por Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Hipólito Salazar, Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Eritia Rodríguez, de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Héctor Armendáriz, de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Eduardo Lozoya, en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras. Servidor Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras. Buenos días, Eduardo Jiménez, por el Departamento de Contratos. Buen día, Yoteli Leal, por CEMIC. Buenos días, Enrique Salón, del Departamento de Contratos. Buenos días, José Mata Gámez, de Carreteras Alimentadoras. Buenos días, Mayeli Leal, de Conservación de Carreteras. Buenos días, Samuel Martínez, Conservación de Carreteras. Agradecemos la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien está en calidad de observador. Si durante el proceso de la apertura tiene alguna duda, con todo gusto estamos para atenderla. Antes de continuar, quiero informarles que este evento se está videograbando en atención a lo dispuesto por el protocolo en materia de contrataciones de obra pública de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual les agradecería que, si tienen a bien, levanten la mano los que estén de acuerdo en que se videograbe. Muchas gracias. A continuación, les pediría de favor que nombren entre ustedes a un representante en común para que nos apoye con la rúbrica de los documentos que se van a generar de esta licitación. Cualquiera de ustedes, el que guste. Dice su nombre y la empresa que representa. Buenos días, Aarón Santillán, por parte de AXPRA Grupo Integral de Ingeniería. Gracias. Como siguiente punto, les pediría de favor que entreguen su proposición, mencionando su nombre, el nombre de la empresa a la cual representan y el origen de la misma. Si vienen en asociación, también manifiestenlo, por favor. Sigma Ingeniería Civil, Ciudad de México, José de Jesús Reséndiz. Gracias. Lami Ingenieros SC de Hermosillo, Sonora, Valeria Vidrio. Gracias. Buenos días, Ovidio Lezama Moscoso, de Gilugo Consultores, SRSB, Ciudad de México. Gracias. Buen día, Aarón Santillán, de AXPRA Grupo Integral de Ingeniería del Estado de México. Gracias. Buenos días, 37 Corporativo Constructor, SASB, Jesús Ángeles. Gracias. Buenos días, Consorcio de Obras y Concentraría, Ingeniero Manuel Gómez, Ciudad de México. Gracias. Buenos días, Vicente Vargas Quintana, de Euroestudios, de la Ciudad de México. Gracias. Buenos días, Ingeniero Luis García, SLD Ingeniería Estructural, Consultoría de Proyectos Ambientales, SASB, Ciudad de Chihuahua. Gracias. Abrimos los paquetes, por favor. Thank you.
Vamos a proceder con la revisión cuantitativa, vamos a verificar que vengan todos los documentos. Y en caso de que no venga algún documento, les pediríamos a ustedes como representantes de cada empresa. Como representante de cada empresa que nos apoye con la localización de la misma. Y le pediría a mis compañeros que mencionen el nombre del licitante que van a revisar, a efecto de que ustedes conozcan quién es el servidor público que va a estar revisando. Sigma Ingeniería Civil SADCB. Clami Ingenieros SC. Gilugus Consultores SADCB. Axpa Grupo Integral de Ingeniería SADCB. Y 7 Corporativo Constructor SADCB. Consorcio de Obras y Consultoría SADCB. Euro Estudios SADCB. SLD y EPSA Ingeniería Estructural, Consultoría y Proyectos Ambientales SADCB. Les voy a mencionar el nombre de cada documento, les voy a agradecer que pidan la palabra cumple en caso de localizarlo y lo hacemos de iniciando con el ingeniero Samuel. Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos. Cumple. La metodología de trabajo propuesta. Cumple. Relación y currículum. Cumple. Relación de los contratos de trabajo similares. Cumple. Organigrama. Cumple. Manifestación de que no subcontratar. Cumple. La información financiera. Cumple. Relación de maquinaria y equipo. Cumple. Y en su caso, convenio de proposición conjunta. Cumple no aplica. ¿Algún participante viene en asociación? Que no aplica ese punto. Pasamos a la propuesta económica, por favor separamos la carta de proposición y el catálogo de conceptos o catálogo de actividades. Thank you.
análisis detallado de los precios o presupuesto desglosado. Cumple. Tabulador de salarios. Cumple. Listado de insumos. Cumple. Programa mensual de erogaciones. Cumple. Programas de la mano de obra, maquinaria, materiales y personal técnico. Cumple. Los documentos proporcionados por la convocante, incluyendo bases, especificaciones, modelo de contrato y junta de aclaraciones, o en su caso modelo de contrato y escrito con civil. Le sugerimos que la documentación la anexen exactamente en el apartado donde va, para efectos de evitar algún malentendido o algo. No presenta civil ni los documentos, nada más el contrato. ¿Qué presenta? Gracias. AXPA, no localizamos el civil ni el escrito. ¿Dónde está? La documentación distinta. Cumple.
recomendaciones para su revisión detallada.
Para concluir con este acto de presentación y apertura, vamos a darle lectura al acta correspondiente a la licitación LO-0090-0980-E88-2019. Preside el acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, facultado para presidirla mediante oficio 303-012-2019, de fecha 16 de enero de 2019, de conformidad a las facultades que otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los licitantes que asistieron al acto eligieron al ingeniero Aarón Santillán González de la empresa Axpar Grupo Integral de Ingeniería SADCB para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubriquen el catálogo de conceptos y carta de proposición. Vamos a darles a conocer los montos presentados por cada licitante. El monto que van a escuchar incluye el IVA. Clami Ingenieros SC, 694,550.65 pesos. Gil Hugos Consultores SADCB, 954,596.42 pesos. Sigma Ingeniería Civil SADCB, 1,241,127.99 pesos. Consorcio de Obras y Consultoría SADCB, 1,090,690.21 pesos. Axpar Grupo Integral de Ingeniería SADCB, 1,344,882.68 pesos. SLD Ingeniería Estructural, Consultoría y Proyectos Ambientales SADCB, 914,312.00 pesos. Euroestudios SADCB, 2,154,695.71 pesos. 37 Corporativo Constructor SADCB, 807,911.14 pesos. A efecto de que esta Secretaría esté en posibilidad de analizar el contenido de las propuestas técnicas y económicas aceptadas, se cita a los participantes a las 12 horas del día 12 de julio de 2019 para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación pública en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formará. Pedimos de favor si pueden pasar aquí al frente para la firma.
firmarla y ahorita le... del acta, estaríamos concluyendo con este acto de presentación y apertura. Agradecemos su participación, hacemos de su conocimiento que va a estar a su disposición en el sistema Compranet para que la descarguen y la puedan consultar. Por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.